Storm, earth, and fire, heed my call. Buenas, buenas, buenas vecinos, bienvenidos, buenas noches a Julio y Patrick nuevamente, desafío de Dota All Stars en vivo y en directo. Esta noche tengo partida por 1000 bolivianos, pero no sin antes darle la bienvenida a Ronald Dawson, el Spectron, José Luis Quispe Condor y Miguel Ángel Solórzano, buenas noches, Luis Gutiérrez, es desafío, Leo Liam, buenas noches, ahí en Twitch,
Gracias por estar, Admiral Jagger. En YouTube y obviamente en TikTok, Pablo Gutiérrez, buenas noches. Navi Dragón y José Burgos, bienvenidos. Listos para la partida. Tengo un enfrentamiento en vivo y en directo de Dota All Stars. 5 contra 5. Cada equipo puso 500 bolivianos. El que pierda será el demonio y se queda sin el dinero. Vamos con la primera partida. Esto es al mejor de 5. Mucha suerte a nuestros competidores. Vamos, vamos, vamos. Hola, Luech. Buenas, buenas. Desde el lado de los centinelas, permítanse los presento. Ahí están los Apolios. Ellos son los Apolios. Presentaciones: Safe Lane. Posición 1. Edwin. El Rey Lyoric. Ahí está el Skeleton King. Vas a dejar carry para la partida. ¿Quién va a ser su support? Posición 5. Un Tuskar. De parte de Víctor. También en la misma posición. Me pregunto si va a ser el support. Tenemos a un Phoenix. De parte de Luis. También se dirige a la Safe Lane. Para el medio tengo al Ember Spirit. Shin. De parte de Sage. Finalmente offlaner con ustedes el Chaos Knight. Ahí está Dr. Saspo. Ellos son los Apolios. 500 bolivianos han puesto sobre la mesa para este desafío al mejor de 5. Y lo vamos a transmitir en vivo y en directo. Buenas, buenas. Vamos con la presentación para el otro lado. Ender Shaker de Lala. Ahí está con ustedes. El offlane. Se ha puesto la fissura. Muy de cerca le persigue. Dark Hall, el Yakiro. Va a ser posición 4. Tengo también a un Leshrac. Posible midlaner de los Scourge. De parte de Hafter. También se incorpora el Nordrum Silencer. De 94-195. Je me así es el Nick. Cuidado, son el cuerno de batalla. Vamos por la Bounty. Retirada para el Fénix. En la parte de arriba falta Harkarri. Es un gigante de piedra. Shiny de parte de Harras. Para esta primera partida. 0-0 el marcador. Bienvenidos todos. A ver qué equipo se lleva el botín de la noche. Vamos hasta abajo. La fisura para dividir al Fénix. También al Tuskar. Aliento dual sobre el pobre Víctor. Right click. Termina retirándose. No ha habido muertes. Casualidades de guerra en absoluto. Ninguna para los dos equipos. El First Blood se hace esperar un cachito. Hola, Luech. Saludos. Soy yo, el anterior de Sostio. Hola, Luis Gutiérrez. Hola, Luis Mitch. Hola, Jerónimo. Saludos. Ahí estamos viendo en pantalla. Pusieron pausa, Dr. Saspo. ¿Alguna cosilla querrán cambiar? Pausa unos momentos para la primera partida de la transmisión. Estamos en vivo y en directo. Dota All Stars al mejor de 5 por 1000 bolivianos. El que gana, pues se lleva muchas platitas. El que pierda se va a ir al demonios. Gracias por seguirme. Hola, Enrique, buenas noches. Tania Maribel y también Enrique Sardón en YouTube. Gracias por estar. Ok, gracias por seguirnos. Ahí estamos viendo la partida. Oh, Eric Santiago se ha suscrito. Gracias, Eric. Se ha suscrito al canal. Eric Santiago Ramos, gracias por el apoyo. Me ayudas un montón. De verdad, gracias, estimado Eric. Aparte que ya te llevaste tu póster de un Hidralisk, un Venomancer de regalo por haberte suscrito al canal. No olviden que suscribiéndose me apoyan un montón. Pueden suscribirse en Facebook o en Twitch, donde mejor quieran. Pausa, pausa. La Jerónima Banff. Vamos, dice Fénix. A cargo de Luis. Y bueno, reanudamos la partida. Atentos con el First Blood. Está haciendo el pool correspondiente. Se metieron el Shaker. Van y por cuidado con ese Air Shaker de Lala. Se paseó frente a la tier 1 de los Centinelas. Y ahora está peleándose contra el Tuskar. El Tuskar, recordemos, ya tiene los Ice Shards. Lo termina encerrando al Deathrack. Retirada va a ser el offlane en el Deathrack junto con el Shaker. En el medio entonces está el Nordrum Silencer. Y arriba tengo al Tiny acompañado del Yakiro enfrentándose al Nezha Chaos Knight del Dr. Saspo y también al Fénix de Luis. ¡Ojo con el Fernando de arriba! ¡Avalancha! ¡Va a retirarse de Dr. Saspo! Ha subido el aliento dual ese Yakiro y vamos a ver si lo sigue targeteando a los laner de los Apolios desde el lado de los Centinelas. Retirada para Chaos Knight en la línea del medio, muy dañado. También aparece el Ember Spirit de Sage. Se está enfrentando, les decía, contra 94-190-100, así se llama. Mejor voy a decir el Nordrum, porque su nick es extremadamente extraño. Right click sobre el Ember y otro right click más. ¿Cómo lo tiene al borde? Primer poder que se le ha puesto. De hecho, Slake of Fist Flame guarda esto para el Ember, para el Silencer. Glaive of Wisdom y también la maldición arcana. Lo tiene ahí de un huevo al Ember Spirit. Sufriendo para mantenerse en la línea. Lo propio para el Nezha. La parte de arriba, el Chaos Knight, tiene que retroceder hasta tier 1. Vamos para el sur en la pantalla.
sin problemas. Está farmeando ahí el Leori, ya tiene 8 las hits. Se encontró el Shaker con el Tuskar de Victor. Y la disputa viene por el campamento de los Creeps. Poción de curación, regenérate, Chaos Knight de Dr. Saspo, y vuélvete a meter a la partida. Intenta el Yakiro aliento, le corta la curación, le ha hecho a él Reality Rift, la avalancha como respuesta. Intentaba jalarlo, retrocede, no pasa nada. Tenemos bonito al medio, el Tuskar tiene Snowball y tiene el Shard. Ay, 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 lo agarraron al medio. El Sol, Silencer, Nortron, Nortron, Snowball, la fisura. Pero se va a pasar por la fisura con el Snowball. Termina muriendo Fireball, el que ha muerto ha sido el Ember Spirit, no el Nortron. Y ahora retirada parece. Parece Tuskar, double kill. ¡Ah, no! ¿Cómo es posible? Vinieron a gankear. Llegó en el Shaker Salvador y le sale mal a los Apolios. Aparecía el Tuskar, se metieron contra el Nortron. Por fortuna estaba atento también en el Shaker de Lala y evitan que al medio caiga el Nortron. El que termina muriendo ha sido Zag, el Ember Spirit, y ahora nuevamente hacia la línea. Hola John Kamata, mejor de 5. Hola Luis Mitch. Hola Pablo Gutiérrez, buenas noches. Hola José Herrera, saludos. ¿Dónde están los Silvios? Deben estar descansando. ¿Va a caer el Leori? Sí. Con el tótem encantado, se lo lleva Hafter, mató a Edwin. Lala también se llevaba una vida, ahí estaba. De Ragger le quedaba el golpe de gracia. Y claro, tengo repetición, sería un pecado si no tengo repetición. Ahí está el Snowball sobre el Nortron. Se metió el Ember, cae primero el Ember Spirit. Retirada para el Silencer, se dio cuenta el Tuskar que no podía hacer el kill. Retirada, pero es Earthshaker con el tótem encantado y el golpazo al final. Termina dándole el double kill al Silencer, el mid laner del equipo de los Espies. No solo ha hecho el Frog Blood, ha hecho double kill. Hola Ever, saludos. Hola Islos Rage, los Espies tienen mejor drive. ¿Qué es un Espie? Que alguien me explique. ¿Qué es un Espie? Pero imagino que se pronuncia así, ¿no? Hola, lávate tu Espie. No, no sé, ¿qué será un Espie? Retirada otra vez para el Ember Spirit de Sage. Nortron ya está a nivel 5. Nivel 4 para el Ember Spirit. Vamos hasta el sur. Apoyando la línea. Ahí está el stun sobre el Shaker. Hay Shards, le cierran el paso. Puede perder la vida Lala por el tótem encantado. Nivel 3 todavía. Tiene que marcharse Carlos Dive hasta la parte posterior. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¿Qué va a perder la vida ese Fénix por intentar perseguir al Shaker de Lala? Hafter termina matando a Luis. Nuevamente tengo un golpe de gracia de parte del Frag, utilizando ahí el Lightning Storm y también el Earthshaker, que le ha puesto un punto a cada una de sus habilidades. La fisura, el tótem encantado y también el Aftershock. Otra rotación al medio, querrá rehacerse el Tuskar luego de esa jugada donde terminan muriendo víctima del Nortron. Para arriba, está en solitario el Chaos Knight, no puede aguantar la presión de ese Tiny y también de un Yakiro que es especialista en derretir sobre todo torres. Tiene que mantenerse a raya, va a intentar hacer un poquito de bodyblock sobre los Creeps. Ya están castigando esa Tier 1 en la senda offlane. Y ahora sí lo van a divear, ralentizado, avalancha, el Tiny tiene todo, lo tosea el Yakiro, se va a morir el pájaro. Pero él va a llevarse a cambio a los lane del enemigo, adiós Chaos Knight y el Tuskar, para tratar de matar a los Creeps. El Tiny se pasea en, como diríamos, en sus narices, en su delante, en su cara. Killing spree para Hafter. Ahí está el Fénix de Luis y otra vez de Rack con el last hit. Tiene que esconderse entre los arbolitos. Son 6 minutos de la partida. 8 a 2. Los Espies. Hola, Dutch. ¿No era Quispes? Los Quispes, tal vez. Ah, tal vez sean los Quispes. Y le han cambiado a los Espies. Qué buena. Puede que sí, sí, sea Navi Dragon. Saludos, Navi Dragon. Buenas, buenas. 8-2 el marcador. La fisura alcanza al Fénix de Luis. Y no se ha reincorporado todavía el Hard Carry. No lo vemos a Rocking. Ahora sí el TP. Ahí está en pantallas. Edwin el Leoric a la distancia.
Ya se ha muerto dos veces ese Leoric. No querrá pasarla mal. Al medio, el Shard lo agarraron al Northrop. No tiene Force para salvar la vida. Silenciado está el Tuskar. Perjudica un poquito el castigo. Llegó el Ershik nuevamente. Nivel 4. Fisura al Totem. Backer Northrop. La venganza, pero. Arriba que el Chaos Knight va a intentar perseguirlo. Uy, 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 lo agarró. Con su mini Stone Ember Spirit. Y se lleva el kill también. Y ahora sí funciona. Mataron al Northrop. Mataron también al Earthshaker de Lala. Sage. Se termina vengando de la jugada de hace rato. Arriba el Jaini está 2-0. Ya rompió Tier 1. Lo mandó a la fuente al Chaos Knight de Dr. Saspo. Se va a incorporar nuevamente el Tuskar. Que ha matado 2, ha muerto 1. 5-0 con el tema del farm. Está jugando de Roamer para el equipo de los Apolios. Hola, Navi Dragón. Avanzó mucho el Northrop. Dice, no, aquí viene RGC. RGC. Están siendo atacadas. Visibilidad. Vemos cómo la capitaliza Sagi. Midlane del equipo de los Sentinelas. Termina alzando la runa de poder. Se ha vuelto invisible. Mamá, veamos, veamos qué va a hacer con esto. Bienvenidos nuevos seguidores. Muy buenas noches. Soy Oli Patrick. Estamos en vivo y en directo esta noche a través de Twitch, TikTok, Facebook Gaming y YouTube. Transmitiendo en todos lados. Este desafío de Dota All Stars. Retea para el Fénix. Ender Shaker, la fisura, lo persigue, está encerrado el Fénix, ya gastó el Icarus Dive. Ahí está el Lightning Storm. Y el Rightning Dominating para el Rack de Hafter. Va a reventar fortificado Sentinelas. 10 a 4 abajo, están dominando la línea. No botaron a Leoric. Y ese Rack está metiéndose todos los héroes enemigos. También trae 2 kills el Yahiro. Se metió el Ender Shaker y adiós Tier 1. 8 minutos de la primera partida y los Apolios ya no tienen Tier 1 en la safe lane. Hola, Rafael Molina, claro que sí, es bastante sencillo, te explico. Cuando estemos en la pausa de la primera partida, te parece Rafa, ahí te explico con calmita cómo hacerle para que puedas jugar en RGC desde tu casita por internet, Dota 1. La plataforma es gratuita y además desde ahí descargas también la versión de Warcraft necesaria para poder ejecutar Dota. El mapa actual que estamos jugando es el 7.03v2 y tenemos una enorme variedad de modos de juego. Ojo con el Ember Spirit, midlaner tiene 1-1, kills y muertes. Podrían meterse sobre el Silencer, está regenerando vida. Ender Shaker, espere un momento, podría haber puesto la fisura. La torre hubiera ayudado con el castigo, va a guardarse todavía. Ahí está para evitar que el Ember Spirit siga persiguiendo hasta el fondo. Llegó el de Ragia, se morseó a la parte derecha. Retira para el Fénix, será que alcanza a salvar. ¡No! Y está muerto. Mega kill por parte del Rack, el offlaner de los Sentinelas. 11-4 de marcador, primera partida abajo. Dejó ahí el remanente de fuego. Vamos hasta el sur. ¿Qué va a hacer Sagi? No trae maná para poder hacer nada. Acaba de encontrar el remanente fueguil. Vamos hasta el sur. ¿Cómo está el Leoric? Ya trae nivel 6. No se ha puesto a reencarnar. Él es Edwin. Y se ha muerto ya en dos ocasiones para esta primera partida. Desde arriba, ¿qué tenemos por aquí? El Chaos Knight está cortando la línea para los Apolios. Intenta romper Tier 1. Es la única línea que de algún modo tienen algo de ventaja. Aquí apenas tocaron la torre. Aquí está nuevecita. Solamente arriba. Donde habrían hecho el mayor daño posible los Apolios desde los Scourge. Los es, hablando de Scourge, buenas noches a todos. Son 10 minutos, quiero repasar ítems. Vamos con el lado de los Sentinelas para el Tuskar. Desde arriba la agarraron a The Shaker. No tiene nivel 6, nivel 5 está. Va a intentar hacerles el quiebre. Ha llegado el Fénix revelando la posición del Earthshaker. Lanza los espíritus de fuego y con el Totem Encantado no alcanzó a vivir. Se incorpora el Yahiro, podría ser otra ofrenda. Le ha salido un golpe crítico, silenciado. Ha lanzado el ulti el Northrop. El rayo solar, van a matarlo también el Yahiro Snowball sobre el pobre support. Ha llegado el Tuskar y el kill para Dr. Saspo otra vez. Se lo llevan ya. Y termina activando también el ultimate, la supernova. Está lanzando a rayo solar sobre el Northrop. ¡Va a caer el midlaner! ¡Cayó! ¡Adiós! ¡Adiós, Northrop! Le quitaron a Hafter también el Nefrag. Su racha de kills y reducen brutalmente la cantidad diferente que había, ¿no? En tema de eliminaciones, 8 a 2 el marcador. El único ausente ha sido el Shiny. Él está farmeando en su propio Dota. Dice, a mí no me molesten. Luego yo volveré con la gloria para el equipo. Ya tiene Hyper Zone. Tiene un Power Thread, Cooling Blade y también el anillo de Basilius. Bienvenidos nuevos seguidores, gracias por estar en TikTok. Rafael Molina, hola Gerard, gracias por compartir. Brando, gracias por seguirme en TikTok. ¿Qué dice Vladimir? ¿Para qué tu ulti? Fénix, mula, pero así lo dijo, mula, burro, sonso. Pues lo termina lanzando. Ya no había un héroe por ahí cerca.
Vamos, retirada, que tiene un oro, va a ser el objetivo. Ahí Shaz no agarraron a nadie. Para pushar en la parte del tengo 4L. Se incorpora también el Dr. Saspa con el Chaos Knight. Ahí está el Emberside. Cuidado con ese Chihiro. Aliento al primero. La fisura y el Ice Pad muy ralentizado. ¡Se cayó! Le han lanzado de todo. No tiene nivel 6. Ya tiene, se pone el Macrofire. Retirada para el Neshar. Retirada para el Fénix. También el Tuscar termina cediendo bastante terreno, explotando el Derrack. Podría pillarlo, mamá, a ver. Se metió otro pez el lagarto. Hola, Noemí, bienvenida. Gracias por seguirme, Noemí. Te mando florcillas. Fisura para dividir un poco la posición de ambos equipos. Desde High Ground castiga con el Thunderstrike. Gracias, Seto Heart, por el taco taco. Muchas gracias, Seto Heart. Por el apoyo Snowball para irse sobre los neutrales y salvar la vida. Lo viene presionando el Northrop. ¡Uy! Falló ahí la maldición arcana. Told John, el Last Word. Lo agarró. Vámonos. Es el Ember que termina y llega hasta el fondo. Va a ir en contra de ese Yakiro. Chip, ya está muerto el Yakiro. Snowball también se termina metiendo sobre el Frag. Otro kill en contra de los Sentinelas. Y ahora sí aparece también el Leori, que ya se habrá puesto, no se ha puesto a nivel definitivo. Está a nivel 9, pero no ha subido la reencarnación. Vamos por tier 1. 14 a 10, los Espies de Santa Cruz, tengo entendido. De manera temporal están por delante en esta primera partida. Desafío 1000 bolivianos. 500 cada equipo, el ganador se lo lleva todo todillo. Repasemos ítems, sí, ya me parece. Parece Silencer, ahí está, tiene de momento un Staff of Wizardry, Power 3, Inteligencia y un Nultalisman para el Errak. Ahí lo tenemos, el Offlaner, tiene un Nultalisman, Botemaná, Eulscepter. Tiene también su Ring of Aquila para el Shaker. Tiene 1800, le faltan unos 400 más para su Blink Dagger y poder hacer grandes iniciaciones. Se esconde entre los árboles, le rompe el árbol, lo revela como si supiera, ¿viste? Ahí me va a dar... ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué es eso! ¡Coronavirus! ¡Ay! ¡Coronavirus! Saludo, Oli. Gracias, Oli. Estaba repasando. ¿Qué tiene Gigante de Piedra? Que está ausente de los teamfights. Harra se llama. Ya tiene Moonshard, Blink Dagger y con la avalancha para seguir farmeando. Terminan matando al Yakiro. Sigue la batalla, uno por otro. Camino el Tuscar también ha caído. Va por Sage. Cuidado con el Ember Spirit. A ver si alcanzan a ralentizarlo con algo. ¡Sí! Le pone... El Lightning Strike se marchó a la derecha con el remanente. Se metió el Leoric, retirada para atrás. Para el Shaker, para el Silencer. Hizo Double Kill, terminó matando también a Sage. Sí, se murió nomás el Ember. 16 a 11 la partida. No se ha metido a pelear ese Leoric. Repasamos los ítems de los Sentinelas ahora. Justamente este Leoric. Trae Blightstone, bota de fase. Midas, se ha sacado Midas. No le ha ido muy bien a la fase de líneas. ¡Ay! ¡Silencial se lo lleva el Northrop! Al Fénix cuando le hice click. Para revisar los ítems, termina muriendo vilmente también. Tuscar, ¿qué tienes tú? Desde la fuente se incorpora. Tiene medallón de coraje, bota de fase, los guarcitos y los sentries. Ahí está el Ember Spirit, lo veíamos. Blackstone, Voidstone, puras stones, Magic Wizard, la varita mágica y el anillo de Aquil. Una Jefferson Párraga, ese Leoric pintado. Repito, pintado. No gastó el eco todavía. Lo están persiguiendo al Earthshaker arriba. Retirada para Lala. Cuidado con Sagi. No hay nadie cerca que lo venga a apoyar al Earthshaker. No tiene la Blink. ¡Ya tiene Blink Dagger! ¡Sí, sí, sí! La compró de la tienda secreta. Llega el Fel. ¡No! ¡Se blinqueó! ¡Ahí arriba! ¡A la montañita! ¡Rayo solar! ¡Se fue del Earthshaker! ¡Ole, perro! Domina el mapa. Conoce dónde esconderse. Y se termina marchando. El Ember se había quedado a farmear. Solamente el Fénix intentaba llevarse la vida de ese Shaker. Se marchó a su casita. Fortificación por parte de los Sentinelas. Ya se ha metido el Chani para pelear. Blink Dagger y tiene Moonshard también. Cuidado con las iniciaciones por parte del Hard Carry del equipo de los Espies. Hola, doctora Corazón, buenas tardes. Hola, Admiral Jagger, mejor de 5, sí. Gracias, Pablo. César Gutiérrez, por estar suscrito en todos los canales. Buenas noches. Gracias por seguirme en TikTok. Oli, ponlo en modo Dota 2. ¿Dónde se pone eso? En las opciones visuales. A ver, vamos a ver si hasta así lo cambiamos. La batalla en la parte del medio. Va a caer el Leoric y no traía para revivir. Retirada para el Chaos Knight. Se ha muerto también. En el Shaker va a ser el intercambio aquí en la batalla. Termina muriendo Harras. Se llevaron al Fénix. Van a ir también por el Tuscar. Solo queda el Ember Spirit. Está arriba. A ver, Venus está aquí. ¿Dónde, dónde? ¿Modo Dota 2? ¿Opciones de juego? ¿Control?
ver, ya me avisan ustedes. Hola, Alexander, tú dime dónde y a ver. 17 minutos, cayó Tier 2. Los Kespis para meterse a High Ground. En la tuerquis... Hola, Krasu. A ver, tuerquita, luego. Dice Dota 2 Bar. Ah, Dota 2 Bar, Dota 2 Bar, Dota 2 Bar. Ahí me voy a buscarlo rapidito. Game Options. Dota 2, está tiqueado. Red Bar for Enemies, miren. Qué raro. Tal vez porque lo estoy viendo en modo caster, ¿será? No sé. Está tiqueado. Miren. Aquí está, ya. Dota 2 HP Bars. Sí, dice, a ver. No, sí. Qué raro. Hola, Xavier, dice, se encanta mi presente. Sigamos con la partida. 23 a 11 y los Espis de Santa Cruz. Vemos, oye, cada vez estamos descubriendo talentos del Dota, ¿no? Primero vinieron los potosinos, ahora vienen los Cambingas, ganándoles a los Colingas. Y luego, ¿qué vendrá? ¿Me van a decir que existe Pando? No lo creo. 18 minutos de la primera partida, 0-0 en el global. Tuscar, mató 4, murió 4. Bota de fase, medallón, hizo smoke, ya le pusieron el aliento dual. Desde la parte de Chai Shark para dividir al Shakiro de ese silencer. Pero nadie continúa con la persecución y el castigo. El Fénix con el rayo solar. Vamos muy cerquita. ¿Qué tiene Chaos Knight, Dr. Saspo? Va a sacar Black Timbar o Graxium Bracer. ¿Cómo estamos con el Rey Leoric? Tiene un Sacred Relic. Va a ir por el Radiance. A los 18 minutos, cuando han perdido. Y también se hizo Midas. Midas y Radiance. No sé si sea el camino a seguir. Pero bueno, yo solo soy la sirvienta. Vamos para arriba. Que vienen presionando ya la línea del medio. Van a sacar. Cuidado con el Shakiro, está muy cerca del Ember Spirit. Silencio, ya va a morir el Tuscar. Retirada para el Ember, retirada para el Fénix. También Dr. Saspo tiene que marcharse. Ahí está. No tiene. Todos tienen ulti menos el Northrom. A ver, el Shaker ya se va a sumar también. Echo Slam listo y preparado. Agarraron a Ember Spirit. Aliento alto. ¡Ay! Un crítico para matar al Shakiro. Helium Scepter sobre el Ember. Se metió el Air Shaker. El Echo salva la vida. Nada, nadie se salva. Le termina mandando ahí la avalancha para matar también al Chaos Knight. Se ha muerto el Fénix. Cayó Tier 3. Ese Shiny con el. Agarrando su tronco en la mano. Ya destroza la Tier 3. Va por el set de barracas. Y este podría ser un turbo tástico esta noche. Desafío. 1000 bolivianos y perdieron las torres del medio. En este momento los apolios deben estar. Mis ahorros, mi dinero. Tanto que me costó ahorrarlo. Pero claro, es la primera partida, así que todavía todo puede pasar. Llena más apoyos, dice Guido Chura. Este juego ya está hecho ya. Se puede voltear, dice Juan Pablo Oquendo. Buenas, buenas. El Tiny ya creció. El Sinuelito Moya Flores. Hola, Vladimir Alexander Jefferson Párraga. Feliz. Hoy es miércoles, feliz miércoles. Tiene el Salco, dirás. Tiene Power 3, Basilius, Blink Dagger, Killing Blade. Viene por la Tier 2 de abajo. El resto del equipo contrario está farmeando la jungla todo lo que puede. Repasemos ítems. Tuscar, no ha habido cambio. Rapidito, para el Fénix. Se ha puesto ya el Hood of Defiance para el Leoric. Sí sacó Radiance y también tiene Midas. Tan malito en la fase de línea. Sí, para el Chaos Knight. Ahí está Dr. Saspo. Se quedó en Ogre Axe. Jamás vamos a ver un Black Kimbar. Finalmente para el Ember, mid laner. Eul tiene bota de fase. Tiene ítems como si fuera un support. Vamos con el Yakiro de Dark Holy. Por abajo rompieron y a Tier 2 se meten a High Ground. Bota de tranquilo, bota de maná y su varita. Por detrás el gigante piedra lo habíamos visto. Green Dagger, hasta el Curaz, tiene Moonshot. Vamos a ver qué tiene el Shaker, que está ahí por ahí esperando órdenes. 45 segundos para el Echo. El Echo Slam tiene Blink Dagger, bota de tranquilidad, Wind Lace. Les Frag, otro gran pusher de torres. HUL tiene Kaya, también el mejora de daño mágico. Finalmente el Silencer Northrom tiene, no contento con llamarse Silencer y silenciar con casi todas sus habilidades, también se ha hecho Orchid, la Orquídea. Para terminar de resilenciar a los rivales. Ahí están castigando a Leoric. Perdió la primera vida. Va a reencarnar. Esto no se acaba todavía. Estamos viendo el castigo desde High Ground. Van a ir el Tiny. Rayo Solar. El gigante de piedra. Pierde ya su racha. Se ha muerto también el Rack. Retiradas. Vete, Silencer. Vete, vete. No se fue. Double kill del Silencer antes de morir. Y va a caer también ese pobre Jakiro. Double kill de Uduin.
Sage Double Kill, Team Wipe. Terminan deshaciendo la venganza ahora para los Apolios. A coste de su Tuskar y su Chaos Knight, se llevaron al equipo contrario completo. No pudieron meterse a High Ground. Esa Tier 3 ha sobrevivido. De momento, solo el medio ha sido destruido. Ya había caído el Chaos, también el Tuskar, pero ahora se quedó a pelear. El Leoric ya había revivido. El Fénix también, la persecución final sobre los sobrevivientes le termina dando el choque a su favor. Hola, Junior. Aquí en Startup World 2. Saludos, Junior. Buenas noches. Hoy hay desafío de Dota All Stars. 1000 bolivianos para el equipo ganador. Ahí está el Ember. Tienen que iniciarlo. Llegó. Ahí está. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Gastó la ulti! ¿Qué hiciste, el Shaker? Por unos instantes chiquititos se le fue el Ember, se le fue y se marchó. Doble va a estar la venganza. Al final lo consiguieron. Fisura termina matando a Sagi. El Ember Spirit ha caído, pero casi se les va. Atentos ahí con la repetición. Inició con el Echo Slam el Shaker, pero se había ido. Miren, miren. Adiós. Cuando lanza el Echo, por fortuna lo terminan agarrando, porque haber gastado los recursos hubiera sido muy triste. Van a caer por Roshan. Se va a llevar el Tiny seguramente. Hay un espacio en la mochila. Cayó ya Roshan. ¿Quién quiere el inmortal? Sí, para el gigante de piedra. 29-17, 23 minutos de la primera partida. 0-0 de marcador. Soy Eli Patrick. Estamos en vivo en directo a través de TikTok, Facebook Gaming, Twitch, YouTube Gaming. ¿Dónde más? En tu corazón, baby. Así que si quieres seguir en cualquier canal, bienvenido. Justamente hablando de Twitch. Hola, Floyd. Saludos, buenas noches. En YouTube. Gracias, Pablo César Gutiérrez. Hola, Hans Coyure. En Dota 1, el Silence roba inteligencia. Aquí está. Roba, pues. Aquí está. Inteligencia robada. Permanentemente roba 2 de inteligencia de cualquier enemigo que muere en un rango de 900 o que sea eliminado por el Silencer en cualquier rango. Este contador muestra cuánta inteligencia ha sido robada. Y dice 73 de inteligencia. ¿En serio 73? 29 a 17. Bueno, ahí dice 73. No sé si el cálculo esté correcto. Ahora es mucho. Bueno, inteligencia, ¿no? ¡Llegó el bigote! Llegó el Leoric. Ahora, right click sobre el Ember. Retira a Tuskar silenciado. Ahí está el equipo completo. ¿Qué trae Chaos Knight para este momento? Está invisible, no puedo hacerle clic. Ni siquiera usando la carita de arriba. La Dreida, buenas, buenas. Otra vez presionaron por abajo. Van a intentarlo una vez más. Los chicos del lado de los Espis, los Scourge. Aprovechando que el Dragon trae todavía la Aegis del Inmortal, sería el primero a meterse, me parece, para presionar esto. Leoric tiene ultimate, todos tienen ultimate, todos, menos el Northrop y el silencio global. Agarraron ya al Jakiro con el Aishar. Aliento vale en primera instancia para barrer a todos los creeps y ganar algo de tranquilidad. Ya puso el Sentry también desde High Ground defendiendo, solamente tengo uno a la distancia. Ahí está, con TP ya se va a incorporar el Ember para la siguiente gran batalla. Rumbo a meterse a las barracas de la línea inferior y tratar de sacar también Supercreeps acá. Avalancha primero, solo llegada a Leoric. La respuesta a Shards, Ice Path sobre Leoric. El Ember a la distancia, fisura para divididos que vienen de arriba. El Chaos Knight a ver a quién va a agarrar. Cuidado, pierde ese Inmortal. Tiene que retroceder el Tiny, lo termina agarrado con el Chaos Ball. Va a perder el Inmortal, avalancha, el gigante de piedra caído. Pero esto no se acaba todavía. El Ulcerter sobre el Rack. Se metió el Shaker con el Echo Slam. Murió el Leoric. Hizo buyback de inmediato. Va a caer el Tuskar. Retirada Ice Path de un golpe nada más. Se termina muriendo por arriba el Chaos Knight. Lo termina jalando y matando al Jakiro. El del Shaker, pocos puntos de Rack también va a morir. Hizo buyback también. Ese Chaos Knight están defendiendo con todos los chicos del lado de los Sentinelas. Me refiero a los Apolios. Tremendo kill para Harass. Termina matando al Fénix. Va a perder el Ulcerter. ¡Ya! Y lo termina matando Sagi. Double kill. Han caído 3 del lado de los Scourge. Se retira el Silencer. Se retira también el Gigante Piedra y la Torre. Un poquitito de daño nada más ha recibido, a diferencia de lo que estaba. Ha sido un choque para quemar buybacks. Pero la presión en estructuras todavía está ahí, no las ha roto. Que tiene Tiny. A ver, cambios, novedades. Black Kimbaria sacó su avatar por la parte del medio. Tenemos al Silencer Northrom que tiene su Force Staff, Orchid,
un guante de velocidad de los Power Threads, Winlace y también el Nultalisman. 33 a 20, 27 minutos de la primera partida, 1000 bolivianos por el ganador. De hecho, esto es como... ¡Sí! ¡1000 para el ganador! Son los locos. Hola, Francolis. Hola, Jefferson Párraga. Saludos. Gracias por el comentario. Son 27 minutos. Veamos cómo están los ítems ahora de los Scourge. Yakiro. Yakiro se ha hecho pipa para el daño mágico. Este Tiny. Ya habíamos visto el Black King Bar. 9 segundos. Para el Air Shaker. 1600 de oro. Bota de tranquilidad. Buscará un Four Staff. Seguramente un Ulceptor. Para el Shrack. Por abajo. Ya tiene Bloodstone. Ya tiene también el Ulceptor. Cuidado que está ahí cerquita de Amber. Tiene que venir a asistir rápido. Está peleando uno contra uno. Contra el Air Shaker. Lo agarraron. Listo. Se va con el remanente. Llegaba el Fénix en retirada, llegaba también el Chaos Knight. Vámonos, a Shards le cierran el paso. Venían persiguiendo ya los Scourge para tratar de interceptarlos. El que está, bueno, este tiene el remanente de fuego. No pasa nada con Sage. El Ember va a poder volver cuando le dé la gana. De repente cuando lo vea ahí a ese de Frankie, a vueltas atrás, lo esperaban. Ay, solo eran las ilusiones del gigante de piedra. Se va a meter a High Ground y aquí no pasó nada de nada. Vamos para arriba, ¿cómo está el Hard Carry del lado de los Sentinelas? Vamos, Leorigueles. Edwin se hizo a la barda. Para el Tiny, me imagino, balita mágica, bota de fase, Midas Radiance y el Plate Mail. ¡Todos te pega! Defender High Ground nuevamente. 28 minutos. Van a presionar una vez más los Scourge. Buscando romper otro set de barracas. Nadie se anima a iniciar. A ver, primero gente de piedra. Perdió el inmortal hace rato. Los Creeps que dan algo de visión. Lightning Storm de The Rat. Molesta rápido con el Slego Face. Retirada para todos. Los Aishers no agarraron a nadie. Oli mandó un GA para los Duques que te ven en el Pumacatari. José Luis Calle. ¡GA! Para no solo para los Duques que están en el Pumacatari. También para los otros pasajeros que deben estar escuchando. ¿Quién juega? Oye, ¿y fútbol? ¿Quién es ese loquito que está gritando? ¡Saludos, pasajeros del Pumacatari! ¡Saludos! No, estamos con audífono. ¡Ah, rayos! Ah, igual les mando saludos y locas. ¡Ah! ¡Adiós, el Ember Spirit! ¡Una seguidilla de stones! ¡Fisura! ¡Avalancha! Y termina perdiendo la vida el mid laner, que no ha tenido una de las mejores representaciones en esta primera partida. El Northrom ha sido su rival. Está 11-3 por parte de Shme. Así es, Unic. Shme. Shme. Hola, José Luis, saludos. Hola, Jonathan, sí es RGC, saludos también. La batalla abajo, ya para meterse High Ground. La avalancha, la agarra nueva de Oric, tiene para reencarnar. Desde arriba el Scepter, parece el Shrag. Va a empezar a explotar, está silenciado. El Chaos Knight, lo agarraron. La chance de Dr. Sasmo, el Chiny. Le faltó un golpecito, el árbol. Le lanzó el arbolito para evitar que se meta la fuente. Cuando parecía que salvaba la vida, cayó también el Tuscan, se va a ya. El Morso con el tos a la distancia apenas pueden plantarle cara, pero bueno, ya va a caer ese tierno. Por fin parece que la estructura va a ser destruida. Vamos por las barracas. 30 minutos la partida. Se hizo Blind Dagger el Silencer, no te creo. Sí, Blind Dagger. ¿Qué dice Michael? Si saca azul el Leoric hay Voltis, pero acaba de morir un minuto sin Leoric. No sé si alcance siquiera a defender su ancestro. Van a ir arriba. Todavía, siempre queda tier 2. Este siempre es la última tier 2 en presionar por parte de los Scourge. ¿Se dieron cuenta? Siempre que están para los Megas, queda esto. Hay un Killing Spree abajo. Se lo lleva Shme otra vez el Silencer. Termina matando al Tuscar. Deciden replegarse todos. Vamos a pushear desde arriba para ir por los Mega Creeps. Hola, Treida. Saludos. Buenas, Oli Pancho de William Salas. ¿Para cuándo se vienen los torneos de Dota 1? Mando un saludo a Lígena para recordar viejos tiempos. El saludo cuando a Limber lo están castigando el Upsetter para evitar ahí el stun del Death Rack. Se ha dividido viejos del fantasma, pero los barre todos el Tiny. No necesita del gran tiempo para deshacerse de todas las copias de Dr. Saspo y lo mata imparable, Haraz. El gigante de piedra. Ya quieres duplicarte, pues mato a todos. Triplicarte, cuadruplicarte. Aquí no pasa nada. Un saludo. Para todos. Hola, Denis Flores. Hola, Admiral Jagger. Dice Silencer God del Northrom. Ahí está, atento. Se había metido el Chaos Knight. Intentó ir. Ahí está, el fantasma había sido utilizado. Pero el Tiny con la avalancha y el arbolito tiene daño clip, daño de área.
y termina rompiendo todo. Se murió el Chaos Knight. Y ahora van a pelear por meterse a Hyrule y los Megas. Sin decir el Tusker para Tastic y marcharse. ¿Tiene Tiny también el Shakiro? Deciden guardar sus distancias. Veamos si la ulti. 90 segundos para el silencio global. El Ember viene sobre el Silencer. Se va a meter para arriba con su remanente fogoso. 2-5 el score de Leoric, por si acaso. Mató 2, murió 5. Radiance, Midas, Alabarda. Tiene bota de fase y el Plate Mail. Muy cerca se mantienen los Scourge. Ellos son los Espies. No querrán ceder todo el terreno que han ganado. Ya rompieron tier 2 de arriba. Esto es todo lo que los separa de llevarse los Mega Creeps. Y muy probablemente esta primera partida de Dota All Stars. 1000 bolivianos para el ganador. Se han juntado todos. Vamos por la parte del Shrine. Shiny rápido sobre Scourge. Ah, el pollo se escapa. Velocidad incrementada. Para asegurar la barda sobre el Ember Spirit. Tiene también un Maelstrom. Silenciado está el Tuska retirada. El Chaos Knight que lo está ahí acompañando, escoltando en la parte superior de su base. Los Force, una cadena de Force sobre el de Rack para salvar la vida. Cuando el Ice Shard intentaba justamente encerrarlo en aquella posición. 33 minutos, se viene la noche para el equipo de los Apolios. Les queda solamente usted de Barracas, creo que ya hay a Roshan. Sí, a Roshan, el Tiny les avisa. Vamos por el segundo inmortal de esta primera partida. Y este viene con un quesito delicioso para alguno de los otros. Pero hay acción en la parte del medio. ¿Quién ha salido? Son las copias del Chaos Knight. Ya se terminan perdiendo. Veamos si caen en cuenta que están haciendo Roshan el equipo contrario. Que va a ser prácticamente ya sentencia de derrota. Se lo debe ver el Tiny. Hola, Kratos Maximus. Buenas. ¿Qué dice Juan Pablo Kendo? Ese Tiny se está agachando a todos. Salió y el inmortal otra vez para el gigante de piedra. Se lo termina llevando el Tiny. ¡Salud! No es bebida, estoy tomando mi maltita. ¿Qué dice Krasus? Si le dan otros 30 minutos a Leoric, puede que se arme bien. Hola, soy Enrique Saldo. Uf, lo jugaba un montón, Enrique. Claro, en mi época universitaria, no tienes idea. Todo el día vivía en el kernel. Un saludo si es que hay algún sobreviviente del kernel Land Center de Sopocachi. Vivía yo en el kernel. Un saludo para mi equipo. Para Waupau, para Benner, para Windu, Marraquetín Spawnderín, para el Golem, no me acuerdo. Slipknot era Sonic, me acuerdo. ¡Altos! Va a caer ese Tusker, es historia, no hay buyback. Desde arriba, el Chaos Knight va a ir sobre el Shaker. Ahí está la fisura, desde arriba, castiga fuertemente el Silencer y también el de Rack. Se ha muerto ya, no tiene buyback. Retirado, agarraron al Ember Spirit de Sage. ¡Y avalancha el Tiny! ¡Kill! ¡No, Fénix te agarró el Silencer con su Blink Dagger! ¡Y el kill! ¡Double kill para Smith! Solamente queda el Leoric, pobrecito. Tiene que meterse High Ground. Abandonan la partida y esto es 1-0. Para los Kespis, GG. Mis ahorros, mi dinero. Tanto que me costó ahorrarlo. Mis ahorros, mi dinero, dirán los chicos del equipo de los Apolios. Están perdiendo 0-1 al mejor de 5 nada más. El que gana, gana 3 y se lleva 1000 bolivianos en efectivo. Cada equipo apostó 500 bolivianos. El ganador de este BO5 se lleva sus 500 más los 500 de rival. Qué interesante. Hola, Gabriel Efraín, saludos. Buenas noches. Entonces, ¿quiere decir que eres jugador excepcional de Dota 1? No excepcional, pero primigenio, antiguo, viejo, digamos. Yo jugaba en el kernel cuando era en Miraflores, al frente de Peate, en la Poznanski. De ahí se trasladaron a Sopocachi, al frente del Instituto Americano. De ahí se fueron a Obrajes, el kernel 2. De ahí ya, pues, volvieron atrás de la UNSA, ¿no ve? En la calle esta, Federico Suazo, creo que se llama. Toda una aventura. Entonces, jugaba Dota el 2005. Todo el día. Jugaba Dota y en mis tiempos libres iba a la universidad. Así funcionaba. Hola, Fran Santos. Escríbeme en inbox en Facebook Gaming. Hola, Navia de Galicia. Por tan poco, solo 1000 bolivianos.
Llevo jugando Dota 20 años. Hola, Seto Hard, en serio. La vieja escuela jugó con 94 casitas de Jefferson Párraga. ¿Le conoces al Marcos? Saludos a Marquitos de parte de la audiencia. Me dijeron que le mande saludos. Hola, Agony King, mañana StarCraft. Hola, Gabriel Efraín. ¡Salud, salud! Gracias. Se viene la segunda partida. ¡Vamos con la segundita! 1-0 están ganando los Kespis contra los Apolios. Esta serie mejor de 5 de Dota All-Stars. Game started. Ahora sí, veamos cómo se va a dar el draft. ¿Qué dice por ahí? Eres de mis tiempos, Patrick, de Alexander. También paraba en cabina. Que dotas locales con la gente. Yo soy el Marcos Pro, de parte Marcos. Saludos a Marcos Pro. Ready, Ariel Quispe. Yo cuando tenía 20 apostaba 400 por cabeza en avión. Oh, mira. ¿Pero qué edad tenías? ¿O de dónde sacabas plata? En la U apenas teníamos para la hora del internet. Era, claro, eras estudiante, todos estábamos largados. Todos andábamos largados. Arriba 1-0, entonces los Espis. Todavía no hay punto ganador. Está actualizado el marcador también. Veamos cómo van a banear. Mientras, saludo a la gente que nos acompaña. No olviden suscribirse al canal. Me apoyan un montón, vecinos. Si se suscriben, de verdad, me apoyan muchísimo y lo valoraría harto. Cuando se suscriben, tienen un montón de ventajas. Los stickers para el chat de Facebook, el grupo no tan secreto de WhatsApp que ahora está bloqueado. Tienen también un póster de regalo. Este mes se va a ir un hidralisco de StarCraft. O para los fanáticos de Dota, también lo podrían ver como un Venomancer. Voy a tener también el sorteo mensual. Y tienen descuento en juegos, por si acaso. Eso es nuevo. Si quieres comprarte un juego de Steam, me escribe: hola, Oli, soy suscriptor. Tendrás, no sé, por decirte, tendrás Resident Evil 4 Remake para la venta. Yo tengo muchos descuentos por el trabajo en el que estoy. Me dan precios muy bajos para los juegos. Entonces, si eres suscriptor, yo te ayudo a comprarte los juegos a un precio bien, ¿cómo decirlo elegantemente? Bastardo, así, a un precio bien bajo. Así que aprovecha. Por ejemplo, se metió otro peje lagarto. ¡Otro peje lagarto! ¡Hola, Tom! Por ejemplo, el God of War sale $60 para Steam. Yo te lo consigo a menos de la mitad original. Solo por ponerte un ejemplo. Así que escríbeme y suscríbete y toda la vaina loca. ¡Suscríbete! ¡O moriré! Ahora los Kespis juegan Centinelas. Los Apolios juegan Scourge. A ver si nos sorprende con más picks interesantes para esta segunda partida. El único modo de juego más emocionante es el aire. Pero hay mancos piqueando héroes, dice Denis Flores. Yo jugaba Arem. Arem. Arem SC jugaba. Aremsk. Para que salga una hidra de rato en rato. Así jugábamos nosotros. Como teníamos poco dinero, pues le poníamos Easy Mode para que no dure tanto la partida. Hola, Joel Pablo, saludos. Sí, 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 tengo. Escríbeme inbox. Está $15 el StarCraft remasterizado. Yo lo consigo un poco más baratito. Así que inbox al Facebook Gaming. Hola, Oli. Quiero comprar este juego. Y ahí lo hacemos. Hola, Julio. Inbox con todas sus solicitudes. Inbox, ahí les ayudo. Hola, Dresh. Saludos, Dresh. Bienvenido. Buenas noches. Hola, Poli Policiaco. Es el uno, ¿no? Porque Dota 2 igual se puede comprar. Dota 2 es gratis, Alejandro Silvestre. Es free to play. Solo bájate Steam. Y una vez que te bajes Steam, desde ahí lo instalas. El Dota 2 es gratis. Cuando una cajita de chelas. Hola, Álvaro. Saludos. ¡Ah! El sábado es mi cumpleaños, por si acaso. Y voy a hacer stream maratónico el sábado. Así que ahí los espero. El sábado 16 de marzo. Después del almuerzo, maratónica de transmisión. En vivo y en directo con todo. Voy a pasar mi cumpleaños transmitiendo. A ver, ¿quién hace eso? ¿Quién? Solo yo, digamos. Ahí estamos viendo la partida número 2 de esta serie. 1000 bolivianos de premio para el equipo ganador. Hola, Alejandro. Juego de todo. Juego Dota 2, Castillo StarCraft, Dota 1, Dota 2. Sin transmisión juego Fortnite, juego Mobile Legends en las noches, tipo 3 de la mañana. Poquito de Fortnite. Solo entré a Fortnite para sacarme el skin de Peter Griffin. Y sí me lo saqué. Luego me gusta jugar juegos de historia.
cuando salió, por ejemplo, estamos pasando el Last of Us, el God of War, el Spider-Man. De todo. Hola, Oli, ¿cómo descargo el mapa Money Money de Starcraft? Hola, Mark Shanna. Hay un mapa Money Money en nuestro canal de mapas de Starcraft en Facebook Gaming. Hola, Andrés Rodríguez, buenas noches. Saludos y malcriadas, mi hermano. Saludos en Facebook Gaming para Henry Alavia. Hola, Fran Santos. Inbox, Franz. Así yo te paso el contacto de los equipos y coordinas directamente con ellos, ¿no? Y si quedan en algo, me avisan para castearlo. Vamos con la presentación de la segunda partida. ¡Bienvenidos, vecinos! ¡Vamos! ¡Segunda partida! ¡Ahí estamos! ¡Saludos al Polipoli Seco! Desde el lado, Sentineloso. Están ganando 1-0. Hola, Donite Ligadillo. Están ganando 1-0. ¡Ahí está el Hard Carry! ¡El Juggernaut! ¡El Jornero de Jarrás! Están ganando 1-0 ellos. Son los Espies. Lo va a cuidar el Ogre Magi. Ogre Magi, ahí está. Magi, ¿no? Dark Holy. Es su Hard Support, Mid Laner. Un Davion, el Caballero Dragón, el Dragonsaurio. Davion de Shmeh of Laners, tengo dos. El Bristlebug, el Chanchito de Hafter. Y finalmente tengo a un Air Spirit de Lala. Ellos son los Kespis, están ganando 1-0 ahora desde el lado de los Centinelas. Para los Scourge, ¡ahí está nuestro póster! ¡Ahí está nuestro póster del mes! ¡Un Venomancer, el Hidralisco de StarCraft! A cargo de Victor. Hay un Ursa Warrior, Sage, el Harkarri, Midlaner, tengo una Windrunner, Edwin, Offlaners, van a estar el Kunkka de Dr. Saspo y posición 4, Wundershake nuevamente. Este es Luis. Veamos qué tal les va a ir para esta partida. 10 segundos, creo que no le puse audio. Ahora sí. Justo para el cuerno. Y salió las Bounties. Vamos con la segunda partida en vivo y en directo. Buenas noches a todos. No ha habido batalla por el First Blood. Simplemente se llevan las runas de sus lados correspondientes. Y ahora que han visto el draft, ustedes díganme qué equipo creen que se lleve esta segunda partida. Se juega mejor de 5, el ganador se lleva los 1000 bolivianos en su totalidad. Hola, Jonathan Cristian, buenas noches. Hola, Dani Danilo, cállese. Nosotros le decíamos escupitazo al Hidralisco, dice Seto Hart. ¿El escupitazo? ¿En serio? Ahí estamos viendo al escupitazo en pantalla con el Ursa Warrior. Va a ir contra el Earth Spirit y el Bristleback. Van a necesitar varita. Ahí está, le ha puesto ya el Shadow Strike al Bristleback. Y tiene que usar el Rolling Boulder para marcharse. El daño venenoso. Venomous Gale. Para ralentizarlo al Chancho, también al Earth Spirit. A ver si alguien trajo la varita hacia el oso. Ya se está acumulando su varita para el Venom. Él no trajo su varita. Va a incorporarla seguramente porque el Bristle es muy bueno estaqueando cargas para... ¡Va a haber First Blood arriba! ¡Se va a caer el Venomancer de StarCraft! ¡Retirada para el escupitajo! Vamos hasta la parte de abajo. Es un Ursa... ¿Qué es esto? Un Shaker y un Kunkka enfrentándose a un Ogre Magi y a un Juggernaut. Fisura, agarraba a los dos. Kunkka ha puesto un punto al Tidebringer como primera habilidad. Y la línea del medio va a ser un Dragon Knight enfrentándose a la línea Windrunner Edwin contra Shmeh. Y ahí está. ¡Ay, ay, 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 ay! El First Blood viene en contra del Venomancer. 55 de vida. Lo está buscando el Air Spirit de Lala. Mientras el Ursa para seguir farmeando en su línea. Gracias por acompañarme. Nosotros decíamos el escupitazo, me decía. Hola, Jonathan Jessiel, saludos. Claro que sí, unas locas para Jonathan. Se fue a matar el Courier. Tiene que irse con TP hasta Tier 1 nuevamente. Ese Earth Spirit intentó, no prosperó. Abajo la batalla, viene contra el Ogre Magi. El Ignite termina castigando al Kunkka. Desde atrás farmando el Jornero en la parte medio. Gracias, Seto Hart. 19 tacotacos. Muchas gracias. Me recuerda a la canción de Jennifer López de South Park. No pienses porque tengo dinero, no te da el sabor de mis besos. Burrito, burrito, taco, taco, burrito, burrito, taco, taco. Beso, sabor, taco. Bien estereotipado. 2:33, cuidado con el Kunkka, tiene que retroceder. No trae maná el Ogre Magi para Fire Blast Week Knight. Ahí nomás tiene que mantenerse a la distancia. Tier 1 del medio. Ya castiga el Power Shot. No paró de pecho ese Davion. Tiene que marcharse. ¿Cómo estamos con la Windrunner? Nivel 3 para Edwin. Nivel 3 para Shmeh. No hay First Blood todavía. No vino First Blood.
ya tiene varita. El Scoopitajo tiene varita, el Ursa Warrior también. Varita mágica. Ahora sí, Rolling Boulder hasta atrás. Gira hacia la Purple. El Chancho va a caer. El Ursa Warrior concentra el choque. Intentó salvarlo con el Boulder Smash, pero termina metiendo Saga Fernlot y podría tener un double kill. Ahí está de la Spirit, retirada. Le va a hacer body block. El Scoopitajo. ¿A dónde? ¿A dónde? Rolling Boulder está envenenado. ¿Se va a ir o no? Termina usando la varita o algo consumió. Algún cuando tiene varita, algo consumible para salvar la vida. ¡Listo! Fernlot. Terminan matando al más tanque, ¿no? Al Chancho. Y otra vez, Venomous Gale. El Ursa Warrior ya lanzó el Overpower. Vale por el Breeze. Es que se ha ido hasta la base el Earth Spirit. Y lo deja solito. ¡Ah, ja, ja! Ursa estaqueó las espinas y fue el que termina muriendo. 1-1. El autor del First Blood también es el primero en morir del equipo contrario. 4 minutos de la partida. Número 2. 1-0 ganan los Centinelas sobre los Scourge. 1000 bolivianos de premio para el equipo ganador. Sería mejor de 5, esta es la segunda. Podríamos tener 5 matches en total a lo largo de esta noche de miércoles de marzo. Semana cumpleañerística. Hola Legacy Universe, saludos. Hola Seto Hart, gracias por los taco tacos. Gracias a ti. Gracias por apoyarme, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Objetivo logrado, dice Torrente, solamente sobre los creeps. Retirada, ay, el Stone termina agarrando. Alert, Shaker, intenta, es para el otro lado, murió. Con el Blade Fury, se lo lleva el Juggernaut. Primer kill para el Hard Carry de los Espy, se lo lleva. Nivel 3, ya tiene casi 4 para la Safe Lane. Otra vez sobre el Bristol Bag. Tiene que tener cuidado, el Ursa, cuidado. Bimbo se resolvió despejarlo al Bristol Bag, por algo se llama Back. Ahí está, repartido espinas por doquier. Minuto 5 de la segunda partida. ¿Cómo estamos con los midlaners? Soli, por favor, quiero ver estadísticas. No lo que hablas sin sentido. Para Davion, 22 las hits, 13 denegadas. Esto para el midlaner de los Kespis. Para la Windrunner, 19 las hits, 5 denegadas. Ya se murió en una ocasión. Davion se termina llevando la vida de la Windrunner. 3-1 el marcador. Y ya tiene lista la forma de dragón. La Windrunner no tiene todavía el Focus Fire. Power Shot, a ver si lo persigue. No, hasta ahí nomás el castigo. ¿Cómo ha subido los niveles este Davion? Tiene uno a sangre de dragón. Uno a dragón. ¡Ah! ¡Ole, perro! Se llevó el kill cuando estaba viendo sus niveles. Por lo visto ha actualizado el aliento de dragón. Pero la Windrunner aprovecha el power como toda una arquera elfa. Y ahora tiene invisibilidad, viene para abajo. Tiene el Focus Fire. Podría ir sobre el Juggernaut. Cuidado también con ese Overmage. Ya está llegando. Ha rotado para abajo del medio. Y ya es el momento. Focus Fire al Juggernaut. Ha llegado el Air Spirit. No ha sido suficiente. Va a morirse el Kunkka. Una baja para cada equipo, pero sigue viva la Windrunner. Power Shot nuevamente hasta el fondo en contra de ese Shaker. A ver qué sucede. Estaba castigando ahí el Air Spirit. Al Earthshaker, Totem y listo, double kill, se lo lleva Edwin. La Windrunner acaba de llevarse 3 bajas en el último minuto. Primero al Davion al medio y abajo acaba de hacer un double kill. Ahí está, miren. Cuando yo decía, a ver, veremos los niveles de ese Davion loco. Desde arriba, atentos con la Windrunner, ping. Se llevaba la vida del midlaner. 5-4 la partida, se pone emocionante. Davion y otra vez tiene modo dragón activado. Ojo que no ha gastado el Dragon Chain. Está recliqueando a la Windrunner. No tiene maná para el Windrunner. Puede no poder esquivar los poderes. No sube maná, a ver el stun. Right click sobre la Windrunner. Qué feo pega este dragón. Sacó un doble daño, pero no tiene vida para quedarse a pelear. Windrunner para hacerse bola por arriba. Está bien que diga hacerse bola. No, Oli, habla con propiedad. Para hacerse gamba, listo. Hola Deadly, hola Jaime. Este es el veo, la segunda partida, Jaime. Está 1-0 ganando los Centinelas. Y este Scoopitajo se convierte lentamente en un Shadow Shaman. Como si fuera el Rasta. Ha puesto muchos de estos Plague Wards que le ayudan a pushear. Y es que saben los Apolios que están jugándose 1000 bolivianos esta noche. Ya están perdiendo.
Se ha tepeado el Shaker, pero primero el Air Spirit, la fisura, agarrado a los dos. Blade Fury del Jugger, va a terminar muriendo. El Air Shaker, retirada. No pueden continuar con la persecución. A ver qué va a hacer él. Tiene solamente... No tiene maná. No tienen incapacitación. A ver si lo marcaron. Torrente, sí, evitan el TP del Spirit. Rolling Ball de para atrás. Hola, Toño, buenas noches. Gracias por el corazoncito, Toño. Un abrazo grande hasta Venezuela. Se mantienen peleando. Está estuneado el Kunkka. Kunkka, Kunkka, Kunkka. El Ogre Magi lo está recliqueando. Tampoco tiene maná el Ogre Magi. Y bueno, el que se va a incorporar con doble daño, la Windrunner. El Focus Fire. Ya no está muerto. Y puede ir por el gordito. Ahí está, double kill. Victor se lo ha llevado el double kill. El Venomancer asegura una doble eliminación en la línea inferior. 7-7 el marcador para esta partida. La tier 1 del medio se está cayendo, la Windrunner, pero ha ido abajo a asegurar dos kills más para el equipo. Se va a meter cara a cara contra ese Davion. Le está recliqueando el Dragonsaurio. Todavía no lo veo el stun. Ah, el aliento de dragón. No gastó el Dragon Tail. A ver, nada. Se le va a marchar en la cara. Y es uno de los stuns que mayor cantidad de tiempo perduran en el juego. Es casi 3 segundos de stun. No lo lanzó sobre la Windrunner. Se convierte en un stun de distancia. Se marcha y otra vez para abajo. El Venom la tiene clara. A lanzar los Plague Wards. Hay que pushar para ganar. Fortifica los centinelas. Hola Roger, tu papi, saludos. Nick, gracias por seguirnos. Hola Oscarcillo. Los Espis contra los Apolios. Al mejor de 5 por 1000 bolivianos. A la distancia nomás es el Spirit. No podía hacer mucho para evitar la destrucción de Tier 1. Se va a terminar replegando junto con el Ogre Magi. Oli, queremos ver ítems, son 10 minutos. Para el chancho arriba, Bristleback. Murió dos veces. Tiene ya Vanguard. Bota de velocidad. Tiene Basilius. Mucho mango encantado. Y también su achita. Por no decir la chota. Vamos al que trae el Juggernaut Harass. Mató 4, murió 2. Ella tiene un Broadsword. Ya tiene el Ring of Health. Va a sacar Battle Fury. Vamos al que tiene el Ogre Magi. Ahí está Dark Holy abajo. Cuidado, la fisura muy cerca. Lo envenenaron. Y torrente sobre el Ale. El Air Spirit. Tiene que irse con Rolling Boulder. Lo obliga a mostrarse también al Ogro para salvar la vida. Se compromete. La cruz marca el lugar. Está muy ralentizado el Ogre Magi. Está en cooldown el stun. A ver el Fire Blast. Sí, pero creo que se va a morir. Ignite también como respuesta. Silenciado el Kunkka. Gracias al Air Spirit. Llegó también el Davion y el Juggernaut. La fisura para ganar tiempo. Y con TP se termina marchando. Ese Venomancer se le fue en la cara. Y a ver, se va a ir. ¡Ah, no! El Shaker. Ahí está. Se han cobrado con el Shaker. 9-7. Los Espis reaccionan. La partida se va poniendo más pareja cada vez. Vamos a ver que trae el Air Spirit de Lala, bota de velocidad. Hay un wardcito, un guantecito de fuerza, su varita y el manguito. Finalmente para el mid lane, el modo dragón, el dragonsaurio, Davion, Bracer, Power Threads, anillo de... Este es el Basilio, sí. Chita, varita y el fuego feico para romper por fin tier 1. ¿Qué tienen los Scourge? Oli Puncher, Shaker de Luis, 1300, junta para la daga, bota velocidad, consumibles, varita. ¿Qué trae el Ursa Warrior? Se perdió en la jungla y está el Hard Carry. Ursa Sagi tiene Claymore, tiene Perseverancia, le falta poquitito, solo el Broadsword para su Battle Fury. Que tiene el Venomancer de Starcraft, Victor, tiene un Sentry, bota de maná, varitas, Headdress y también su Basilius. La Windrunner de Edwin está 4-1. Midlaner de los Apolios. Ha matado 4. Solo se ha muerto una vez. Tiene Jabalina. Tiene un Blightstone. Tiene su Basilius. Y su botita de fase. Finalmente para el Kunkka. Está farmeando con ayuda del Venomancer. Bracer. La Chita. Basilius. Y la bota de fase. 9-7. Muy ajustado el marcador. Y esto se juega solamente al mejor de 5. Y gana 3. Gana los 1000 bolivianos. Cada equipo puso 500. Para el pozo, el ganador se llevará todo. Gracias, Limbercy. Mamá, Limbercy. Otro peje lagarto. Otro peje lagarto. Mandó un corazoncito. Gracias, Limber. Buenas noches. Hola, Marco Antonio Poma. Gracias por seguirme en Facebook Gaming. 12 minutos de la partida. Estamos en vivo y en directo. Viendo el desafío de Dota All Stars en RGC por internet. Gracias, RGC. Tú puedes jugar tu partida a través de internet desde tu casita. Como ellos. Están jugando desde internet, pero yo lo estoy casteando desde mi casa con toda la comodidad y en mis fachas. Gracias, notificación por la rosita notificación. Muchas gracias. ¡Oh, esos stacks! ¿Para que se los coma quién?
Ether Shaker ha venido, el Venomancer también. Stacks para todos, para el pueblo. Bueno, oro es oro, mucho oro. 13 minutos de la segunda partida. Oh, están pusheando ya la línea. Primero el Bristleback. Aguanta, tranquilo, aunque le está dando la espalda. Va a caer esa tier 1. Es la primera tier 1 que perdían los Scorch esta noche en esta partida. Hola Luis Iván, saludos. Hola Roger Ticona, ¿qué tal? Va B49O. Vamos hasta el medio. 13 minutos, castiga la torre. Está estudiando la Wind Runner. Viene con Tepe Kuka, lo van a marcar al dragón. Cuidado, ahí está el Shackle Shot. Por lo menos para agarrarlo un poquitito. Le pusieron el torrente. No falla, pero bueno. Al final el daño es demasiado sobre Davion. Termina perdiendo la vida. Mega kill por parte de la Wind Runner. Terminan matando también a Luis. Se ha caído. Uno por otro, el Shaker, double kill en la parte derecha. Siguen peleando, cuidado con el Bristleback envenenado. El Ogre Magi por atrás, castigando al Venomancer. Power Shot de la Wind Runner para bajarle la vida, a ver si termina muriendo. No se va a contemplar, se va. ¡Ahí está! Se marchó, no alcanzó a darle un golpazo final para eliminar al Chancho. Casi, pero otra vez con el Power Shot se manda un golpe a la distancia. 12 a 9 la partida. Nuevamente los Kespis pareciera ponerse por delante, aunque el net worth es mínimo y está a favor de los Zaporios. Desde Caranavi, Juan José Jayurama, saludos. Hola Oscarcillo, saludos. Buenas noches, nunca te vi jugar a ti. Saludos, ¿por cuánto? Por 1000 bolivianos, Guido. En realidad todo el juego es por 1000, el que gane todo el juego se lleva 1000 bolivianos. Shrine activado, va a cobrarse los campamentos, la Wind Runner. Otra vez, vamos a ver ítems. Bristleback, cuéntame, Hood of Defiance, medallón de coraje, Vanguard. ¿Qué tiene el Juggernaut? Hace rato debe tener ya la Battle Fury. Aparece un Blade of Alacrity también para el Jornero, para el Gordito. Ahí está de dos cabezas el Ogro, Ward Sentries, Bote de Velocidad, Headdress, Varita. Vamos a ver qué trae el Earth Spirit. Bracer, Smoke, tiene Basilius, Bote de Velocidad finalmente para Davion. Él ha ido al medio. El Caballero Dragón, Blink Dagger ha sacado. Suele ser bastante buen iniciador este Dragon Knight. A ver qué tal lo utiliza entonces Shme. Buscando el 2 a 0 para los Kespis. Retirada para el Shaker, retirada para el Venom. Ahí en el triángulo farmeando todavía la Wind Runner. El Ursa se ha encontrado. ¿Qué tiene el Ursa? Me da curiosidad. Blink Dagger, tiene también Battle Fury. La Wind Runner ha sacado ya Maelstrom. Tiene un Haste en la botellita. ¿Qué trae el Kunkka? Blink Dagger de Shaker también. Cuidado con el Blink Dagger. Fisura. Se murió el Venomancer. Desde arriba, muy dañado. También el Almirante Kunkka. Lo van a perseguir. También el Shaker. Y termina muriendo el Juggernaut. Va a caer ese Kunkka. Dos bajas para los Apolios. Y esto continúa, tiene doble daño el Gordo. Van por el Bristol. Retira la Ursa. También tiene que irse para atrás. Lo envenenaron a la distancia. Se cooldown la ulti. Ahí. TP retirada. Hicieron los kills los Kespis. Se termina manchando 14 a 10. Hola Elidari, buenas noches. Saludos. ¿Dónde bajo el Dota? Es bien facilito. Luis Miguel, saludos también. Se descargan RGC. Una vez que descarguen RGC, en el mismo sistema de Dota les va a bajar el último mapa disponible para jugar en la plataforma. En este caso, el 7.03B2. Saludos. Así como dice Lidari, tal cual, la página de RGC. Busca Ranked Gaming en YouTube, en Google, y ahí te va a dar la página de descarga. Es súper fácil de descargar e instalar. Te das tu cuenta gratis. Y en la plataforma ahí es donde instalas el juego de Warcraft compatible. Y una vez que entres, automáticamente descarga el mapa de Dota actual. Hola Francisco Pacheco, saludos. Un jugador están siendo atacados. Ay, no, ahí ya no había WoW, yo ya llegué. Dice, hola Francisco, saludos. En mis tiempos joven Garena, dice Mike Vargas, saludos. Hola Francisco, me encanta los de WoW. Sí, de la furia de Rey Lich. La ira de Rey Lich.
iba a jugar al internet y de vez en cuando pasaba clases. Hola, Bris Mike. ¡Atención abajo, vamos! Ellos son los Apolios del lado de los Scourge. Están cayendo 0-1. Si pierden ahora, quedarían muy, muy cerca de perder sus 500 mil bolivianos de premio. Doctor Sasco. Point Buster y su Bracer. Nada más. Parada Windrunner. Blink Dagger. Maestro, como ítems más destacables. Para el Venomancer. Y eso, Spirit Vessel. Sobre todo para ese Davion, que tanto aguanta, me imagino. Parece Bristleback también. Han hecho Smoke, están todos juntos. La víctima podría ser el Gordo, podría ser el Davion también. Cuidado, cuidado, está cerca del Shrine. Se rompe el Smoke, ahora sí, pillaron a alguien. Ahí está el Caballero Dragón, ¡no lo vieron! Este es una ilusión. Batalla abajo, cayó la Windrunner. Los persiguen, Bristleback. Viene, uy, lo envenenaron para que no persiga el Ghost Ship. Termina impactando por arriba, terminan matando. A ver, ese Juggernaut se va a retirar girando con el Blade Fury. Ahí está. Se marcharon nomás. Cayó la Windrunner, cayó el Kunkka, el Shaker, tiene ulti. Más arriba en la jungla, para el Ursa, ya tiene Cranium Basher. Finalmente tenemos también al Venomancer, se fue hasta la fuente, nivel 10 para Víctor. Sigue con la botita maná y también con su Spirit Vessel. Las fuerzas de un jugador están siendo atacadas. ¿Qué dice Dreida? Mi segunda casa de internet, solo iba a comer y a cambiarme para disque ir al colegio. Sí, René, estoy en YouTube, Oli Patrick. Búscame en YouTube, Facebook, Twitch, donde quieran, Oli Patrick. Ahí estaba. Suscríbete o moriré. No olviden suscribirse al canal. Hay un lindo póster de StarCraft de regalo para los suscriptores. A ver, le puedo ver a Gale, solo el Bristleback. Hafter no tiene ningún apoyo a la vista. Está con su Vanguard, va a evitar la persecución. Victor en otra posición arriba. Terminan eliminando otra vez al Kunkka. Se lo ha llevado Lala. Se lo ha llevado el Earth Spirit. Está Killing Spree. Lala mató 3. Ciudad y eso le basta para que el joven le diga Killing Spree. ¿Qué dice René? El Ursa tranquilo ahora el game. Veamos si lo va a conseguir. Fortifican los Scourges, que arriba le están rompiendo Tier 1. Juggernaut. Alabarda. Yasha. Ball Fury. El Ogro. Botarcana, varita mágica. No hay novedades. Pal medio. El Earth. Ya, Sanje. Está la Windrunner utilizando la Blink Dagger también para retirarse un poquitito. Esta segunda partida no tiene tantos choques como la primera. 10 a 17 el marcador al cabo de 21 minutos. Los equipos están jugando un poco más conservadores respecto a lo que hemos visto en el anterior match. Pero eso podría cambiar en cualquier momento. Había que vamos aumentando la cantidad de tiempo en la partida. Agarraron ya al Venomancer. Está ralentizado. La fisura no ha sido tan buena. No divide a los perseguidores. Solamente el Bristleback es el que continúa la persecución. Llegó a la Windrunner. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué le haces a mi Dralisco de StarCraft? ¡Se metió el Ursa Warrior! ¡A ver si en sí le salió el Bash! ¡Va a caer al Bristleback! ¡Sí! ¡Focus Fire de la Windrunner! ¡Se mete con el Echo Slam! ¡Cayó el Bristle! ¡Cayó la Windrunner! ¡Lanza ya la nueva venenosa! ¡Está girando el Juggernaut! ¡Va a caer el Shaker! ¡Double Kill para Haraz! ¡Retirada para el resto! ¡El Rolling Boulder! ¡Para eso el Venomancer! ¡Boulder Smash también! Han caído 2 por equipo. Chao Bristle, chao tú, el Earth Spirit, chao Windrunner y el Earth Shake. Van y por el Venom y por el Kunkka. Venomancer retirada, muere el Kunkka. Trevor Lee para Haraz. Está haciendo el Jogger. Ultra Kill, retirada. Hicieron Team Wipe. Murieron todos de los Apolios. Ultra Kill para ese Juggernaut. Ya está en la fuente. ¿Dónde está en la fuente? Se fue abajo a seguir farmeando. Tengo la repetición de ese momento tan loco. Ahí estaba la batalla entre ambos equipos. Y el Juggernaut pelea primera línea, tal cual. En primera línea solo le faltó un kill para llevarse el Rampage. Al final era el Venomancer el que faltaba, pero termina cayendo víctima de ese Davion. Y ahí estamos, 22 minutos. Al igual que el marcador, 22 kills a 12. Y otra vez los Espies.
ponen por delante. ¡Mamá, se me ¡Hola, doctora Corazón! ¡Un trompe de lagarto! Hola, José Quiroga. Bienvenidos nuevos seguidores. ¡Hola, Eric! ¡Saludos! De torneo en colegio. Fortnite, de avisas, caster y publicidad. ¡Hola, Senji! ¡Sí, te ayudo! ¡Sin problema, Senji! ¡Me escribes al WhatsApp! ¡Hola, Tati! ¡No, no! ¡Son equipos! Son equipos conformados, no son random. Están jugando por 1000 bolivianos. ¡Kunka! No hay excepciones. Tiene los mismos ítems cada vez que lo vengo revisando. Para la Windrunner. Un Mithril Hammer. Me preguntó si va a sacar Black Kimbar. Vamos a ver qué está sacando el Venom. Ya tiene este Vladimir Offering. Para el Ursa Warrior, Máscara de la Muerte, Cranium Basher, Blink Dagger y el Battle Fury. Finalmente, mamá, se metió otro para pez el lagarto, Shaker, otro pez lagarto. Smoke, Dust, Sentry's Wards. Vamos con los Sentinelas. Ahí está Davion en pantallas. Shmee está 3-2 el midlaner. Blink Dagger, Bracer. Tiene a la barda también. Para el Spirit es Lala. Tiene Bracer y también su Sanje. Vamos con el Ogro, el Ogrito. Overmage tiene el Lente de Ether, dos Wardsitos, su Headdress. Y la botita de velocidad para el Jagger, casi Rampage. Mantai también tiene Aquila. Finalmente el Bristol se sacó Cetro el Chancho. Cetro Hood of Defiance tiene Vanguard, Basilius y Medallón de Coraje. Hola David, gracias por el quiéreme, buenas noches. Estamos en vivo viendo Dota All Stars en vivo y en directo para nuestra comunidad fanática del Dota de la vieja escuela. Desafío por 1000 bolivianos. Los Kespis contra los Zapolios. Zapolios Kespis. Veo 5 nada más. Hola, el Profeta. Saludos e infórmame. Al mejor de 5, Profeta. 1-0 ganan los Centinelas. El que gana se lleva 1000 bolivianos. Y ahí vemos otro posible choque. Ahí está el Juggernaut. A la distancia está acompañado del resto del equipo. Al frente de Río está el resto también de los rivales, Ursa, Earthshaker, Windrunner, el Venom Valiente va a ser de offlaner, se va a meter primero. Sí, soy a Solar Crest. Retirada para el Venom. Ahí está, Venom Gale sobre Shmee. Puso el torrente, no agarró a nadie. ¿Cómo que agallas tiene el Venomancer para corretearlo al Davion? A ver, vamos. Con Smoke el resto, y ponen los Shackle Shot sobre Dogger Magi. Van a ir a castigar al gordito. Torrente que también impacta. No, el Ghost Ship pone ya, tiene el cetro y torrentes por doquier para el choque. Va a morir el gordo, va a morir el Air Spirit. Doble baja en contra de los Kespis. Shackle Shot también se va a tener cayendo el Bristol Bug. Adiós, tres bajas. Muy buen choque a favor de los Scorch. Tiene que marcharse, se da. ¡No! El Ursa ya llegó. Termina vaciando. Y también el Shaco está súper estuneado. Va a morir Davion. El único sobreviviente, el autor del Ultra Kill. Minutos atrás, Jaraz el Jornero. No llegó a pelear ahí. Y van a tratar de meterse High Ground. Gran choque para los Apolios. Para equiparar un poco el marcador. Ahora, luego de matarse 4, están 22-16. Y una Tier 3 que ya traía algunos puntos de vida descontados. Hola, José Quiroga, buenas. ¿Qué quieres castear? Cuéntame. 26-48, retirada para los Apolios. Vámonos para atrás, dicen, ya hicimos el daño. Rompimos la tier 3 y aunque las barracas están construidas, ya estamos dejando el precedente de que esto puede llegar a ser un empate y forzar a más partidas para la noche. Smoke por parte de los Kespis. A ver qué sucede. Retirada para los Apolios. ¡Otro peje lagarto! ¡Otro peje lagarto! Hola, Benito. Gracias por seguirme en Facebook Gaming. 27 minutos. 1000 bolivianos de premio para el ganador. Ursa, Black Kimbar. Llegó Davion. No alcanza a poner el stun. Está persiguiendo también el Earth. Lo silenciaron al Ursa Warrior usando el Boulder Grip. Ahí está. Geomatical Grip es aquí. En realidad, cayó el Kunka. Menos un player para el lado de los Scorch. Ahí está la torrente por doquier
capturando al Air Spirit. Cayó también Davio. Quedan tres, cayó el gordo. ¡Solo quedan dos! ¡Se va a morir! ¡Se llevaron por lo menos al Venomancer! ¡Ese Juggernaut quiere su double kill! ¡Nate Fury! ¡Double kill! ¡Triple kill! ¡Otra ultra! ¡Otra ultra! ¡Otra ultra! ¡Ultra kill! ¡Y solo queda el Ursa! ¿Tienes Basher? ¿No tienes Basher? A la barda Black King Barimot. ¡Y otra vez lo hizo el Jugger! Nuevamente se da el gusto y ahora salió mejor porque su chancho también sobrevive. Cuando habían caído tres de sus compañeros, tuvo las agallas de seguir peleando. No había Earth Spirit, no había Ogro, no había Davion. Y aún así hace el Ultra Kill, solo cesaba el Ursa. Y otra vez dice que los Espies vuelven a ponerse por delante en el marcador y en el Network están bien parejos. Hola Hernán, Felipe, buenas noches. Hernán, un abrazo grandotote. Gracias por el apoyo. El Jugger está tryhard, dice José Quiroga. Se conca bolsita de oro, dice David Ardil. Hola Casanova, Greg, saludos. Hola Ariel, gracias por estar con nosotros. Con azul lo hace conca, doble 6, más tranquilo. Rampage se saca, dice René Aguilar. Ahí están haciendo rociar, se dieron cuenta los rivales. Desde arriba puede iniciar. Ahí está Kunkel Ursa, también se mete en el barco, ya metió. ¡Le van a robar el inmortal! ¡Sí o no! ¡No agarró el inmortal nadie! ¡No agarró el Bristleback! ¡De emergencia! Le quitaron su racha al Juggernaut. Ya se muere Davion también. El inmortal lo agarró el chanchito. Lo va a perder el inmortal. Podría ser double kill de Edwin Sage. Murió y perdió vilmente el inmortal. Va a revivir en 3, 2, 1. ¿Seguro que así tenía que pasar? Y mira, le da tiempo de entrar y alzar su cachivache que había dejado en la fosa de Roshan. ¡Qué locura! Los interceptaron en pleno Roshan. Se lo tuvo que alzar el chancho. Se quedaba el Earthshaker para ver qué pasaba. Ni bien revivía el Bristol. Se lo lleva el Earthshaker. Y otra vez, sin querer queriendo, ha habido una gran cantidad de bajas para ambos equipos. Por el pollo, dice la doctora Corazón. Saludos y buenas noches. Mamá, se metió otro peje lagarto. ¡Otro peje lagarto! Hola, Hilaria Arteta. Laurencio, gracias por seguirnos en Facebook Gaming. Vamos hasta la parte de abajo. Mejor repasamos los ítems. ¡Kunkka! Hace rato traía la daga. Para esta su tormenta de torrentes. Bracer. Para la Windrunner. Está, miren, 10-4 Edwin. Demon Edge. Black Kimbar. Tiene Maelstrom. Blink Dagger. Basilius. Bota de fase. Tiene un Demon Edge. Querrá sacar. A ver, vamos a estar muy pendientes con el siguiente ítem. De Edwin la Windrunner. Para el Venomancer. Ahí está Victor en pantallas. Ya tiene Orbe de Loto también. Para el Earthshaker tengo Daga. Tiene la capa de invisibilidad. El Smoke. Y ahora que el Urza ha vuelto a la partida, también lo vamos a seguir. Abyssal, Blacking Bar, Blink Dagger. Tiene Battle Fury y su mascarita de la muerte. Ellos están cayendo 23 a 29. En el global 0-1 están perdiendo. Este duelo veo 5 por 1000 bolívares. Cuidado con el Spirit. Mamá, ¡se mostró! ¡Otro peje lagarto! ¡Otro peje lagarto! Hola, Paulo Víctor. Gracias por seguirme. ¡Ah, qué mal momento para el Air Spirit! Tiene Abyssal Blade, el Ursa Warrior. Ni bien lo ha visto, se blinquea. Lo estunea y lo termina eliminando. A ver qué trae a Davion. Ahí está Shme. Blink Dagger y a la barda. Gordo. Tiene el lente de Ether y su capa de invisibilidad. Para el Juggernaut. Todavía es Cranium Basher. No trae todavía Abyssal. Tiene a la barda. Tiene Blacking Bar. Tiene Manta. Y la botita de fase. Ha matado este Jugger. A 13 jugadores, tiene 4 muertes nada más. Para el Bristleback, el chancho, ahí está. También trae Cetro, tiene su Hood of Defiance para la magia, a la barda y también su Vanguard. Van a pushear por abajo. Ya no había Tetra, están con el Smoke. ¡Ojo con el Smoke! Ahí está, iniciación, el Kunkka, lo agarraron. Torrente primero sobre el Bristleback, se mete el Ursa Warrior, va sobre el chancho. Ahí viene el barco, impacta. Sí, lo agarró el Bristle, está invisible, le ha puesto la capita. Tormenta de torrentes para retirarse un poquitito. Realmente el Kunkka llegó, el Davion le pone ya la cola del dragón en el stun. Termina muriendo el almirante Kunkka. Lo termina pateando para atrás a ese molesto Venomancer. Rolling Boulder buscando más víctima. Muy buena iniciación por parte de Lala. Con el Boulder Smash lo archivó al Venomancer. Y asegura 2 kills en defensa para los Centinelas.
Hola Gio, saludos, buenas noches, que bajó el Kunka, dice. Veo 5, José. Hola Oscarcillo Álvarez, Silvia pregunta, ahí está la Silvia. 32 minutos y otra vez a juntarse los centinelas de los Espis por la parte del medio. ¿Qué les falta? ¿Romper todo? Tier 2 de abajo, tier 2 del medio, tier 2 de arriba es la más lastimada y solo han bajado un poquitito. El resto está nuevecito de paquete, ni siquiera han pusheado. 33 minutos, ha sido una partida muy enfocada ahora en estos últimos momentos en los team fights. El push ha quedado secundario. Todos los tier 2 de los Scorch todavía están de pie y nuevecitos. Hola Zoro en YouTube. Briz Mike, saludos. Las fuerzas de un jugador están siendo atacadas. Gracias por seguirme en TikTok. Guido Balboa. Hola, Life is Beautiful. Guido Adrián, saludos. Los Kespis van a ganar. ¿Alguien quiere apostar ese Guido? Hola, Camilo Macha, saludos. Hola, Ariel. Nuevamente, ahí está la tormenta de torrentes. Se están peleando. Lo agarraron. Alien Spirit se termina marchando con el Rolling Boulder. La batalla y el Blacky van activado para el Ursa. Se va a ir con TP. Se termina muriendo el Kunk. A ver si lo bashean. ¡Sí! ¡Lo bashearon al Ursa! Aquí nadie se tepea. Cuando se estaba yendo con el Blacky va a terminar muriendo. Y esto no se acaba. Van a castigar al Venomancer. Se va a hacer la tercera baja de este choque. Double kill para Haraz. ¿Por qué a mí dice Lala? Y ni el Black Kimbar termina salvando al Harkarri de los Apolios. Ha muerto el Ursa. Si van a pushar al escuadrón, han caído 3 víctimas, 34 a 25. Ahora se hace grande la diferencia entre uno y otro equipo. ¡Ah, ese Jogger! Entraba directo a pegar al Ursa, le cortan el TP, intentaba irse. ¿Para dónde? Solo quedaba el Venomancer ahí y el Double Kill para Haraz. Lo que arriba está ahí con doble daño de la Windrunner. Se va hasta arriba, arriba. Tiene Monkey King, Maelstrom, Black Kimbar. Las puertas de un jugador están siendo atacadas. Lanzaron el radar, nada. Se va a ir, se va a ir, se va a ir. Se fue. Listo, se marchó. Aquí no pasó nada. Hola, Andrews. GG hace se ganan 500 en horitas, dice. Navi Dragon dice: se nota que no juegan en Team los Apolios. Hola Dani Danilu, ¿del juego o la serie? Que nos vamos a quedar en el episodio 3. Alguien que hacer el TP acá, se desaniman de venir a comerse este taxillo, el Brussels Bar. Se viene juntando los sentinelas, sobre todo ese Juggernaut loco. Ya está a nivel 25, los talentos. 25 de movimiento, 25 velocidad de ataque, 10 de armadura, 600 de vida. La batalla viene para el medio, Blackman activado, ya están dando de duro a Ursa. Retirada, ahí también lo tenemos. Al Juggernaut, víctima de torrente, se metió nuevamente en el Spirit para matar al Ursa Warrior. ¡Cayó el Ursa! After imparable. El kill para el Brestle, va para el Chancho. Había fortificado dos sentinelas. Ya cayó la wave de Crips, de los Scourge. Una torrente que agarra todo. Retira para el Kunkka. Nada, fisura. Deller Shaker era. Van a intentar buscar, no pasa nada. El Dragón también se metió. ¡Cayó tier 2! Jaguars nada más a la distancia, a tratar de ganar algo de tiempo. Están castigando el Sigurat. Fortifican los escudos. ¡Otro peje lagarto! ¡Otro peje lagarto! La Luis Vilca, bienvenido. Ahí viene con el Ball of Fury girando. Blade Fury del Juggernaut. Así se sabe, un bash. Se ha muerto nomás. Victor hizo buyback el Venomancer. Van a tratar de defender tier 3. Vamos desde arriba. La distancia que guarda la Windrunner. Nada puede hacer para impedir esto. El Venomancer también. Kunkka, todos están mirando lentamente como le rompe la base.
La quimera activado, se va a meter la Windrunner. Ahí está el Juggernaut. Lanzando la ulti, también la ulti de Earth Shaker. Pega muy fuerte, murió el gordo y survive a la Windrunner. Otro kill, double kill para Haraz. Mucho de Lursa, murió también Earth Shaker. Creo que esto es GG. Si es que quieren meterse ya a romper o directear, solo queda la Windrunner que hizo buyback para defender. Las fuerzas de retirada están muy tocados algunos. Ya para qué extenderlo, mejor pues vamos y pushamos la línea de arriba o la de abajo, que es lo que falta. Aquí hay tier 2, aquí hay tier 2. ¿Hay Roshan? No hay Roshan todavía. Hola Ariel dice, bueno, me voy a duchar. Hola McLovin dice que acabe en RP. Hola, Donai, uno de Santa Cruz y los otros de Sucre, creo. Las puertas del jugador están siendo atacadas. Hola, Kiyoshi. 1000 es mucho dentro de su país. Ya te digo cuánto es Kiyoshi. 1000 es como 140 dólares, creo. A ver, que alguien me corrija. ¿Cuánto es 100.000 bolivianos en dólares? Para tener una idea. Al cambio oficial, no, no al cambio, no hay dólar. Como 140, gracias José. 140 dólares para el equipo ganador. Casi 30 dólares para cada player. 39 minutos de la partida. Soy Oli Patrick, estamos en vivo. Está muy cerca de Roxanne, me rodeando todo el rato. Si sale el inmortal, todavía no está ahí Roxano. Así que siga la presión, dirán los chicos de los Espies. No pillaron al Kunkka, otra vez al Kunkka. El Bristleback también se ha comprado. Rápido ha llegado hacia allá. Soda Crest, bota guardiana, el Sadblade a la barda y su Aghanim Scepter. Van a castigar tiernos. Hola Germán Caguana, saludos. Buenas noches. Ya cayó tier 2, vamos más arriba. Para defender, hay 4. Cuidado con el Venom Invisible, la fisura sobre el dragón que se ha metido a la base. Right click, ahí está, tiene que moverse etéreo. Le pone el Dragon Tail, Other Shaker. Gana tiempo y esas barracas se van a derretir. A ver el Ursa, ¡ah! ¡Lo buscaron al Ursa! Primero el dragón, Dragon Tail, ya llegó el Jogger, los Bashes, listo. Sin hard carry los Scourge, cuando el Ursa se estaba incorporando a su base. Lo interceptan y lo terminan eliminando. Ahí está. Se está quemando el Venomancer. Quieren acabar la partida. 40 minutotes. Los Espies están muy cerca de quedar 2-0. Cayó una de las tier 4. Y solo el Venomancer para defender. A ver el Earthshaker. Tiene el Echo Slam. Ahí está, se metió Echo Slam. Pero a duras penas les están bajando la vida. El Ogre Mag es el más dañado. Ya se está regenerando. Va a morir el Venom. Va a morir también. Ya el Ancestroy. Esto es GG. GG. 2-0. Los Kespis tienen punto ganador. Una victoria más de los Kespis. Se llevan los 1000 bolivianos. Y se van a festejar hoy día miércoles de transmisión de Dota All Stars. Esta partida duró un poquito más que la primera. Cambio, no hay dólar, dice César Cruz. ¿Qué dice Guido Adrián? Como dije, quien ganaría, los apolios no se posicionan como deben. Vamos con la tercera. Y una vez más, los apolios en estos momentos. ¡Mis ahorros! ¡Mis ahorros, mi dinero! ¡Tanto que me costó ahorrarlo! ¡Ah! Una derrota más y los apolios se quedarían sin nada. Los Espies traen punto ganador y otra vez van a jugar desde el lado de los Scourge. Vamos,
qué pasó con mi banda sonora. Por favor, producción, producción, ¿qué está pasando? Vamos, play. Luego hay que dormir, no creo. Dice, hola, Dani Denilú. Saludos, Germán Caguana. ¿Qué dice la gente en TikTok? ¡Oh! Creo que se rindieron. ¡Rindieron los apolios! ¡Mamá, se metió otro peje lagarto! ¡Otro peje lagarto! A Johnny Ucieda. Claro, lo voy a dar enseguida a Johnny. Al Messenger de Instagram. ¡Se rindieron! ¡Se fueron! ¡GG! ¡GG! ¡Abandonaron la partida! Bueno, eso significa que voy a cenar temprano hoy. ¡Se fueron! ¿Qué dice Franklin Lara? El ulti del Venom con azul hubiera hecho más con ese Tauren, que era para ser desastre. Andrew Reeves se fueron. ¡Qué mal! Dice Josu. Hola, Fran Santos. Hola, ¿cómo gano el póster? Facilito, suscríbete en Facebook o en Twitch y te llevas el póster de regalo. Solo tienes que suscribirte y te llevas el póster de regalo. Y tienes muchas ventajas si te suscribes. Mira, voy a ponerlo más aquí. Listo. En Facebook o en Twitch. Hola, Germán, qué buenas, saludos de YouTube a Facebook y estoy aquí, saludos, Germán. Se rindieron, vecinos, me acaban de confirmar por el WhatsApp. Ahí lo dejaron, me dice. Así que terminan cayendo los apolios 0-3 frente al equipo de los Espis. Bueno, ni modo. Ahí quedó. Hola, Presidex Vilca, en Facebook con tu tarjeta de débito crédito. Te suscribes a la página, me apoyas un montón y te llevas ese hidralisco de regalo. Es el cuarto póster que estamos regalando ya en el canal para todos los subs. ¿Cuánto de porcentaje te llega a ti, 2000? Nada, Guido. Depende de los equipos. Si son amables, gentiles, pues a Guido a veces me salpica, ¿eh? Pero tampoco es que les pida, por lo general. Listo, ahí quedó entonces, vecinos. La victoria le ha pertenecido a los Espis, 3-0 sobre los Apolios. 2-0 ganado muy bien y la tercera por default. A ver, voy a cenar. Ya saben la clásica, ¿no? La. Luego vamos con otra transmisión. Creo que podría acabar el Diablo 2 esta noche. Hola, Héctor. Vamos con la cena rapidísimo. Ahí estaba el resultado entonces. Gracias, Alex Marina Alarcón, por todo. A todos, muchas gracias. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Ahí está el resultado hoy. Victoria 2-0. Y conmigo nos vemos en una siguiente transmisión. Cuídense mucho. Gracias por apoyarme, gracias por seguirme. Estén atentos a la transmisión, que se vienen muchas más novedades de competiciones. Nos vemos. GG. A descansar. No, a cenar. A cenar, pero a cenar. Earth and fire, heed my call.
¡Se me dio otro pez el lagarto! ¡Otro pez el lagarto!